Los aeropuertos del Reino Unido se enfrentan a interrupciones navideñas debido a las huelgas del personal fronterizo, que exigen aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. Se espera que entre 2.000 y 3.000 empleados participen en las huelgas todos los días, menos uno, entre el 23 y el 31 de diciembre próximo, lo que podría dejar varado a miles de viajeros en aeropuertos estratégíos como Heathrow y Gatwick. El primer ministro Rishi Sunak promete más acciones sobre las huelgas para proteger las vidas de los británicos. El gobernante podría pedir al Parlamento aprobar una legislación para garantizar que se mantengan los niveles mínimos de servicios, especialmente en el sector del transporte. Los líderes sindicales exigen a los ministros que dejen de esconderse detrás de organismos de revisión salarial. Esto en medio de las disputas salariales que tienen al Reino Unido golpeado con huelgas en sectores estratégicos este invierno. El Reino Unido aprueba la primera mina de carbón en décadas para producir el combustible altamente contaminante y que debe ser usado en la fabricación de acero. Se trata de una decisión que generó críticas de la oposición que dice que obstaculizará los objetivos climáticos que tiene el país. La realeza británica se prepara para la andanada de Netflix de Harry y Meghan. Los trailers sugieren que el duque y la duquesa de Sussex, que renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California hace 2 años, lanzarán más críticas vergonzosas contra el padre de Harry, el rey Carlos, y su hermano mayor, el príncipe William. Perú estrena nueva presidenta tras un día de drama político en el que el líder izquierdista Pedro Castillo fue arrestado después de su destitución en un juicio político. Castillo había anunciado la disolución del Congreso y llamado a un estado de emergencia en el país suramericano en su último intento por aferrarse al poder. El migrante debe ser respetado y apoyado por la enorme contribución que hace tanto al país de acogida como a su país de origen. Así lo aseguró en entrevista exclusiva a Express News el cónsul general de Ecuador en Londres, José Miguel Vázquez, a propósito de las actividades que se harán en Londres el próximo 17 de diciembre por el Día Internacional del Migrante.